Bueno, los visitantes. Amanece la ciudad. Tu cara que se va. La avenida no nos miente. Todavía está caliente. Abajo en la ciudad. Se forman en enero del 90, en pleno momento donde yo vendía sándwiches en la Avenida Cabildo, era sanguchero, con una canasta andaba con los sándwiches. Fue un momento muy fértil en composición, en la calle, componía caminando. Con esa energía laboral me dediqué a ser RRPP, prensa y manager de visitantes. Lo mismo que hago ahora. Qué verdad, la del cuore, la del pocho, los ratones. Tanta trampa. El escorpión furioso cae con su propio veneno. Tanta trampa. La pasión amorosa lo que me arrastra sin freno. A mí, sangre, tanta trampa, el deseo de vida, tango, milonga. Yo no sabía por qué. Era el post-punk, te transformaba y yo no podía agarrarlo. Yo quiero ser punk, no quiero toda esta mierda. Pero terminé poseído por el espíritu afrocriollo. Vagando por la soledad, cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Cobarde, mi bien, luchando por la verdad que sea rentable. Por una agencia de empleo, sí, como cadete. Era una importadora de lentes para óptica francesa, Essilor, para más datos. Me acuerdo que nos hallamos con los visitantes en ese momento. Estábamos justo en una sala que estaba en Avenida La Plata, cerca donde mi laburo, y yo salía del laburo con la señora, me compraba la coca y me tomaba dos cafés con coca y iba a ser solo los visitantes. Llegar con mi mambo de santo, el camino santo se avecina la tempestad. Tu amor se me va a adiantar. Perdiendo tu canción, me desintegro en el mar. A buscarla otra vez. Habitantes, punto uno. Yo me había cansado de. Yo sentía que si yo no saltaba cuando subía al escenario en Don Cornelio, tenía que saltar y gritar. Si yo no saltaba, gritaba, parecía que no pasaba nada. Yo venía con canciones, empecé a hacer canciones, va siempre. Es mi mejor tema. O sea, pero ¿por qué? Porque levanto muerto. Claro. Sobre todo, tuve una experiencia con ese tema pavorosa, pero la antítesis de mi sueño, ¿no? Otro. Hice varios shows en el Borda, en el hospital neuropsiquiátrico Borda, que digamos, entre paréntesis, tiene un pabellón de castigo que es un penitenciario dentro del Borda, que ahora la pasaron al fondo. Bueno, no importa, lo llevan a la provincia. Ahí no entré.
Pero bueno, tengo un amigo que sí. Pero hice una gira en el Borda un día. Hice varios, pero ese día hice como 3 shows en el Borda. Una gira adentro del Borda el mismo día, o sea, jodido. Empecé en el pabellón de Gerontes, y ahí es donde tuve esa revelación del tema. Pues yo estaba, eran todos unos tablones, unos viejos, digamos, gente grande, mayor, ¿no? Dopados, empastillados y mal. Uh-huh. Mayores, en final, en el Borda, o sea, un lugar extremo, ¿no? Así. Y ahí mando estaré, en un momento, y es el tema que hago siempre al final también, desde uh-huh. ese momento y siempre, es algo raro. Y digamos, hago estaré, y damos 2 viejos, y yo así, y levantaron la vista. O sea, entonces yo digo, el tema levante un muerto. Nadie es de todos, como la cálida luz, que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, a donde salga el sol. Beberé, la luz de todos los colores cantando. En la segunda mitad de los 90 me convertí en un decadente, noventoso y repulsivo. Un egocéntrico totalmente de mal gusto, y de alguna manera eso fue mi ruina en Los Visitantes. No era mi idea parar con Los Visitantes, que quede claro. O sea, pues ya habíamos parado con Don Cornelio y ya me parecía otro muerto en el rock. O sea, prefiero que esté abierta la posibilidad de volver. Entonces, volvé Don Cornelio, bueno, volvé Los Visitantes. Bueno, sí, está, no se fueron, pero sí. Más allá de mi voluntad, se aniquilaron en sí mismos y nos aniquilamos. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Al fin, suerte su destino. Los rebotes del sol coronaron su y sin brújulas, playas oscuras.